Vamos a recordar otro trabajo de Anahí con una de las series más exitosas de nuestro país. Cuando eras Rubí, en Al Fondo Hay Sitio. Vamos a recordarlo. Porque nosotros también nos vamos a casar, ¿no? Bueno, sí. Claro, sí. Todo sigue tan bien como hasta ahora, yo creo que sí, ¿no? ¿Crees? Sí. Por supuesto, mi amor, que me quiero casar contigo. De todas maneras, me quiero casar contigo, pero siento que es muy pronto, ¿no? ¿Pronto? Sí, pronto. O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Uno, dos años? De tres no pasa, te lo juro. ¿Te lo juro? Rubí, ¿dónde vas? No pienso seguir perdiendo el tiempo contigo, Nicolás. Rubí, no te vayas, por favor. Yo sí me quiero casar contigo, pero primero, no sé. Pero, hay peros. ¿Sabes qué? Solo soy una girl toy para ti, Nicolás. No me vuelvas a buscar, ¿quieres? Rubí. Nicolás, te he llamado con el pensamiento. Perdóname, no quise hablarte de esa manera. Fernanda empezó a hablar de matrimonio y yo me puse... ¿Quieres casarte conmigo? Ay, Nicolás, por favor, no bromees con eso. No. ¿Tú crees que podría bromear con algo así? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Anahí! ¡Qué linda escena! Actuando con uno de los hombres con el rostro más bello del mundo, Ricolás. ¡Ay, qué gracioso! ¿Cómo me he divertido con Rubí? De verdad que cómo me he divertido. ¿Cómo que? La pasé muy bien haciendo Al Fondo Hay Sitio. Fue una de las cosas que uno de los trabajos que recuerdo con más cariño. Es el trabajo en Al Fondo Hay Sitio, porque me permitieron jugar de una manera tan libre con el personaje y creábamos y cada día era una aventura nueva y la verdad es que la pasé fantástico. Además que cada personaje te da un mundo de sensaciones y de descubrimiento, ¿no? Como el caso de Rubí, sí. Y tantos otros que has hecho. Sí, la verdad que sí. Todos los personajes que he hecho... Siempre trato de darles algo como muy particular, ¿no? Entonces, mientras más específico y mientras más historia tenga el personaje detrás, que no necesariamente esté escrito en el guión, es más rico, ¿no? De interpretar y creo que también es más rico para el público. Y nada, y eso es lo que más me gusta de actuar, darle vida a estas personas... Que van a entretener y van a llegar a tu casa o a tu corazón y van a generar algo, ¿no? Eso. Un cambio en ti, de alguna manera u otra.